Bueno, y aquí regresamos con nuestros muñequitos. Ya aprendimos a hacer las caritas, pero son infinidad de caritas. Es increíble todas las caritas que podemos ir sacando. Por acá tengo y por acá tengo. Bueno, yo les voy a mostrar los tipos de carita que ya hicimos. Hicimos la cachetona, hicimos la carita planita de las niñas e hicimos la carita de los bebés, que son muy diferentes. Y aquí le voy cuadrando poco a poco y voy dando la carita de los bebés. Miren la diferencia, niñas, perdón, por aquí, niñas, bebés y los cachetones. Son tres tipos de cara que tengo acá. Me voy a pasar acá y vamos a darle continuidad a qué nos falta. Las manos y los pies. Vamos a aprender a hacer manos y pies. Así que nos vamos por acá. No quiero dañar esta. Por acá tengo. Yo creo que aquí, vamos a ver si me alcanza a salir. Mira. Acá está. Aquí voy a tratar de sacar el piecito. Mira el piecito. Le vamos dando una pequeña forma semi-ovaladita. Míralo. Vea, aquí corté el pedacito. Entonces voy a coser con hilo blanco, como siempre, para cerrarlo y rellenarlo. Ajá, nuestro ojito. Listo. Vamos a coser aquí. Tenemos varias formas de hacer los pies. Los soft soft son de la manera que les voy a enseñar aquí. Y ya tenemos estos que ya vienen los moldes, que son los bebés, que mira la diferencia. Donde se aprenden a hacer, muestro por acá, se me ve, sí. Aprendemos a hacer los deditos de los pies, mira cómo va la forma diferente. ¿Vieron? Aprendemos a hacer las rodillas, mírenlos por acá. ¿Sí ven? Y el estilo de brazo que ya va con codito, mírenlo. Y ahí tenemos nuestros muñequitos soft. Muestre a ver qué tiene por acá. No sé si yo a este le hice... ya a este le hice regalo. Estos son los muñecos que enseñamos el año pasado y miren lo que tiene. Ellos tienen su pipicito. Mire, y el ombligo, no sé, ahí lo... ¡Epa! Ahí está. Tenemos las bolitas, todo les enseñé a hacer el año pasado, mire, todo. Y este también, ah, no, este no le hice nachas, pero los otros sí les enseñé las nachas. Entonces, mire, acá está, también a la niña le hago la formita, o sea, son unos bebecitos que yo voy cacharreando por ahí. Estos creo que varias señoras tomaron el curso el año pasado, conmigo, antepasado. Y mire, ya le colocamos su pañal. Esos son para reírse un ratito. Me imagino que varias querrán que enseñe a hacer el pipicito. De pronto en una clase lo vamos a enseñar. Aquí está. Mírenlo. Esta es con, mira, peluche, tipo gorila, que le hice la peluquita. Pero les voy a enseñarlo a hacer que baje hasta aquí. ¿Sí vieron? Ella lleva la forma. Yo acá le puse puntadas. Y se peinan y ya, quedan listos. Aquí tiene la carita estilo marioneta porque le hice dos puntos, pero si ustedes quieren la hacen aquí como la hicimos con él, ¿vieron? Que es más bebecito, sino que pues ahí aprendimos varios estilos de caritas, de cada cual. Y mira la oreja que yo les decía sobrepuesta, ¿vieron? Muestre a ver, voy dando la vuelta, perfecto, ahí. Miren la oreja sobrepuesta que la hacemos separada y se la pegamos a él, ahí. Y la naricita, esta sí se la cosí ahí mismo. Así que ahí tienen varias formas de hacer nuestros muñequitos. No me acordaba que le había hecho a él. Bueno, acá vamos nosotros a hacer el piecito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tomamos y vamos a darle la vuelta completa. Estos muñecos fueron para reírse cuando hicimos el curso con las señoras. Bueno, quiero darles un saludo muy especial a todas mis alumnas de Fresca Leche, a doña Ligia, que está allí pendiente. Un abracito, gracias como siempre por participar con nuestro taller Anabel Country todos los años.
ellas siempre están allí con sus muñecos, con su pintura Conti, mejor dicho, con cualquier cantidad de foamy, hicimos lencería navideña, hemos hecho muchos cursos con ellos. Igualmente es Aceites, también una empresa que siempre está con nosotros, y Crescento de Ecopetrol, que también siempre está con nosotros, con nuestros talleres. Un abracito para todos ustedes y todas ustedes que allí, como siempre, están en casita pendientes con sus celulares o su internet, viendo nuestro programa. A veces me dicen que la voz tiene retorno muy lento, cuando voy haciendo, pues de pronto la voz sale después, no importa, es poco a poco vamos ahí mirando mientras nos vamos acomodando a la era moderna, como dicen por acá. Pero lo importante es que ustedes alcanzan a ver. De todas formas, van a ver nuestros cursos en YouTube, El Mundo Mágico de Anabel. Recuerde darle like, me gusta o a la campanita para que les lleguen los informes cada vez que yo suba un programa. Siempre les va a llegar el informe si ustedes le dan like o me gusta o la campanita. Cualquiera de esas, vamos a estar allí. Bueno, yo aquí tengo relleno. Vamos a entrar aquí. Bueno, listo. Ya a él no le voy a poner mucho relleno porque es un piecito y necesito que me dé la forma del muñeco soft. Ahí. Ya ustedes miran qué tan grande lo quieren y le dan la formita aquí. Es como una pepita. Y ahora nos vamos a marcarlos. Nuestro dedo grande, que sería acá. Dedo grande. Después sigue nuestro siguiente dedo. Recuerden que aquí saldría un dedo. Aquí dos, aquí tres. Y vámonos con el último, que sería el pequeño. Entonces el pequeño es el que queda por fuera. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí tengo los deditos ya marcaditos. Entonces nos vamos a coser. Como siempre, nuestro nylon aquí está. Epa, se nos enredó un poquito. Lo cortamos aquí. Por ahí tengo todo atravesadito, pero bueno, ahí voy moviendo a medida que voy bien. Mira. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Enhebramos como siempre con suficiente hilo. Y aquí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, este sería el dedo grande, vamos a asegurarlo aquí. Tenemos que asegurarlo porque de lo contrario va a pasar derecho. Entonces aquí vamos a tomar una puntita de aquí. Como siempre, es para que no se mueva el nylon. Y de aquí regresamos. Ya teniendo la puntita, entonces ¿qué hago? Halo. Saco el alfiler. Yo a veces remato el dedo grande para que no se mueva. Este es el que va pegado, entonces no se va a ver nada. Epa. Aquí rematamos de nuevo. Listo. Perfecto. Ya tengo mi dedo grande. Nos vamos al siguiente dedo. Entonces tomamos pellizquito como siempre. Bajamos. Miramos que no se nos enríe. ¿Listo? Retiro el alfiler y mire, va marcando los dedos. ¿Vieron? No sé, a ver por aquí. Perfecto. Entonces de nuevo regreso acá. Doy mi pellizquito. Dependiendo qué tan grande quiere el dedo. Y regreso aquí. Lo voy a soltar un poquito. Acá. ¿Vieron? Voy alando. ¿Vieron? Ahí ya se va viendo el piecito. Voy a rematarlo acá para que no se me vaya a soltar. Listo. Ahora me falta el dedito de aquí. Tenemos uno, dos, tres deditos. Me voy con el siguiente dedito. Acá. Y mire. ¿Vieron? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué pasa? Dependiendo donde quiera mi dedo gordo, si quiero mi dedo gordo aquí, remato. Y si lo quiero aquí, entonces mira, imaginémonos que este va a ser nuestro dedo gordo, entonces ¿qué hago? Una pequeñísima puntada, pero antes voy a rematar, perdón. Aquí remato,
puede rematar las veces que quiera para que no se le mueva la hebra, porque a veces a ustedes se le mueve la hebrita. Entonces voy a tomar un pellizquito aquí, chirrinclín, y regreso aquí, atrás, y voy a marcar el dedo gordo. Mírenlo. Aquí está. ¿Listo? Aquí tenemos nuestro piecito. ¿Vieron? Ya esto es lo que se pega a la sandalia. Se pega de esta manera. ¿Sí vieron? Ya queda la sandalia puesta y aquí se saca la parte de la piel. Entonces, por eso es que no se va a ver esta costura. Ya tenemos el pie. Entonces, nos vamos a la manito. La manito es muy fácil de hacer. Igual que el piecito. Ahí tenemos. Por aquí tengo el pedacito de tela. Bueno, vamos a robarnos de la otra media otra vez otro pedacito. Mira, con la manito podemos hacer lo siguiente. Si es una mano grande, tomamos esta parte de la media acá. Podemos hacer igual que el pie o podemos tomar y aprovechar esta parte. ¿Vieron? Entonces vamos a rellenar. Muy suave. Y vamos a cerrar aquí como siempre. Por acá tengo mi hilo. Vamos, creo que muy bien de tiempo para ver si alcanzamos a hacer. Para que no se queden con los antojitos de la manita. Entonces mira, la doblamos aquí y empezamos a hacer así. Ahí va. Dando nuestra vueltita. Cerramos de nuevo. Paso a paso estamos haciendo nuestros muñecos para que aprendan. Bueno, aquí ya tengo. Mira. Esta la hice más grande para poder explicar. Pero ya saben, pues, que de acorde a las manitos va el piecito. Vamos a sacar la hebra de acá y vamos a enhebrar nuestro nylon, que es transparente. Mira, aquí vamos. Enhebramos y vamos a marcarlos. ¿Cuál es la diferencia entre la mano y el pie? Que la puntada va más arriba. ¿Vieron? Esa es la diferencia. Entonces tenemos un dedo, dos dedos, tres dedos, cuatro dedos. Entonces tengo que correr aquí para sacar nuestro quinto dedito. Siempre utilizamos, yo a veces me pierdo, pero mira, siempre utilizamos cuatro alfileres. ¿Vieron? Entonces vamos a empezar. Aquí voy a asegurar. Listo, perfecto. Y vamos acá. ¿Vieron? Entonces, puntita. Mini. Aquí. Y entramos aquí y salimos aquí. ¿Vieron? Entonces, vamos marcándola. ¿Vieron? Puntita. Y entramos aquí y salimos en el siguiente alfiler. ¿Vieron? Y seguimos marcando. Miren, 1, 2, 3, 4 y viene nuestro próximo dedo que sería el quinto. Aquí. Y tomamos aquí. Puntita. Y salimos acá. ¿Vieron? Ya tenemos la manito. Entonces la diferencia es que se hace la puntada más larga para que marque la manito. Ese es un estilo de manitos. Ahora aquí tendríamos que hacerle una pequeña formita aquí, como marcando la manito. ¿Vieron? Aquí, ahí, y aquí. ¿Vieron? Esta sería ya nuestra manita. Súper fácil de hacer. Aseguramos. Yo creo que ya se dieron cuenta la diferencia que hice acá. El pie
es más duro que la manita. La manita es aguadita. Mira, y aquí es donde se va a pegar la manita. Súper fácil. Ahí ya ustedes van acomodando los deditos, van cacharreando y ahí tienen manitos, piecitos. Y por acá tengo otro estilo de manita. Mírela cuando es para una flor. Mírela. Acá no sé si la... ¡Epa! Perfecto. Mire este estilo de manito. Esta ya es para una florecita, que es diferente. Por acá está la otra manito. ¿Vieron? Ya dependiendo para lo que la vayan a utilizar, entonces es el estilo de manito. ¿Vieron la carita? Aquí la tengo sueltecita en los ojitos. Y listo. Estos son unos materitos que hice para una ocasión. Bueno, miren, ahí tienen. ¿Cómo vamos de tiempo? Muy bien. A ver si alcanzamos a hacer la otra técnica de manita. Bueno, sí, sí alcanzamos a hacer la manita que les acabé de mostrar para que ustedes aprendan a hacer. Bueno, amigas, primero que todo les voy a enseñar. Tienen que sombrear todo esto, como les enseñé a sombrear la cara de la gallina, sombrear acá. Si el pie, le pueden hacer también una puntadita para esparramarlo un poquito más. Ya ustedes deciden cómo lo arman. Entonces voy a hacer rapidito la bolita del pie, que nos alcance el tiempo. Mira, entonces vamos a utilizar por acá esto. Perfecto. Entonces, por acá. Bueno, voy a hacer récord. Para alcanzarles a explicar la otra manito. Tenemos que aprender a hacer pestañas, tenemos que aprender a hacer las facciones pintadas, los ojitos pintados. Mejor dicho, eso nos falta. Muchas cosas en los muñecos soft. Después les voy a enseñar a hacer el cuerpo para irlos armando. Los cuerpos realmente son iguales a todas las muñecas, pero vamos a hacer uno acá en el taller para que ustedes aprendan cómo se pega la cabecita, cómo se pega la manito, porque yo creo que pues quedan un poco gringas si no les enseño esos pasitos. Poco a poco vamos a ir la continuidad, ir trabajando. Bueno, aquí vamos. Mira, vamos cacharreando poco a poco. Bueno, queridas amigas, todos estos cursos los pueden hacer en Anabel Country, en la carrera 31, número 1714, barrio San Alonso. Allí siempre estamos con nuestras clases de muñequería, country, de todo lo que ustedes quieran ir a aprender allí. Bueno, vamos a rellenar aquí. Mira. Estas son manitos de flores o de muñequitos. ¡Ay! No lo puedo creer. Nos pasó derecho, mira. Se nos soltó. Esto es lo que les cuento. ¿Qué puede pasar si no hacemos nuestro nudo bien? No pasa nada. Aquí vamos de nuevo. Estos son gajes del oficio. Se suelta la puntadita, no pasa nada, como dicen por ahí. Lo hacemos de nuevo. Lo que no se nos puede soltar es de nuevo, ¿no? Bueno, aquí vamos. Haciéndolo normalito. Listo. Aquí voy a mirar que no me va a soltar, por favor. Entonces vamos a rellenarla. Listo. Rematamos. Cuando las manitas son de florecitas, de animalitos y eso, solamente llevamos tres alfileres porque solamente se marcan tres dedos. Mira acá y acá. Se marcan desparramaditos, que ya quedan diferentes a las manitos de las muñequitas. Ya también les enseñé los deditos largos, que son muy lindos. Eso los enseñamos en la muñeca pasada. Bueno, vamos a mover aquí. De nuevo aseguramos aquí que nos quede bien y vamos a hacerlo de atrás hacia adelante. Tomamos, mira, y qué vamos a hacer, miramos acá, ya el dedo va atravesado, entonces con este mismo me sirve para asegurarlo.
¿vieron? Entonces ya de aquí me vengo hacia acá, detrás, lo sostengo y saco este otro alfilercito. Sale y regreso. ¿Sí vieron que ya no necesito morder como en los otros? ¿Vieron? Acá. Y ahora me voy de acá hacia acá. Miren. Y regreso acá, a uno de los puntos de acá. Mira, aquí vamos. Y ahora me voy de acá hacia acá. Y salgo de nuevo acá. Ya tengo el piecito de la flor, perdón, la manito de la flor o la manito de un animalito, que es totalmente diferente. Entonces voy a regresar y voy a rematar porque le voy a hacer la forma del taloncito. Dos. Y listo. Aquí está. Entonces ahora voy a marcar aquí. Mira, recuerdan que en YouTube van a estar los videos de todos nuestros programas para que los puedan repetir y repetir las veces que quieran y allí van a aprender. Mira, esa es la manito de la florecita o de los animalitos. Es totalmente diferente la técnica. Mira, si vieron, aquí pues solamente tiene tres deditos y aquí ya pues tiene sus cinco deditos. Igualmente piecito, mírenlo tan bonito. Ahí ya ustedes tienen. Bueno, queridas amigas, espero que les haya gustado nuestro tutorial el día de hoy con Anabel y el mundo mágico de Anabel. Como siempre, nos vemos mañana de 9 a 10 de la mañana y con nuestra repetición de 3 a 4 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Ahí para que ustedes no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que estamos haciendo. Espero que pasen un feliz día, un abracito, nos vemos mañana, bye bye.